Quasar TV, las noticias de Michoacán. Tras 41 días de inactividad en escuelas de nivel básico en Michoacán, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exhortó a la base magisterial a mantener las escuelas sin clases. Sin embargo, este lunes la asamblea decidirá si mañana regresan los docentes a las aulas, como había planteado su dirigente Juan José Ortega Madrigal. Lo vamos a revisar hoy. El llamado es a continuar con el paro completo y total, pero si nuestros compañeros definen otra cosa en la asamblea, lo vamos a respetar. Negó que la solución al conflicto esté próxima, a la vez que descalificó las cifras de la Secretaría de Educación en el Estado sobre las escuelas participantes. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. Maestros del denominado Magisterio Democrático, organizaciones campesinas, indígenas y estudiantiles, así como sindicatos afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, protagonizaron una marcha multitudinaria en Morelia. La CENTE refrendó su rechazo a la reforma educativa y la aplicación de la prueba enlace y exigió respuesta al pliego petitorio que incluye útiles, calzado y uniformes gratuitos para alumnos de nivel básico. Este lunes, la CENTE en Michoacán cumple 41 días de paro educativo en escuelas de educación básica, en reclamo de que se deroguen las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales. Afirma que el 70% de los planteles no tienen clases, mientras la Secretaría de Educación en el Estado sostiene que solo el 22% de escuelas suspendieron labores. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. La prueba enlace no se aplicará en Michoacán porque la base magisterial no lo permitirá, afirmó Juan José Ortega Madrigal, dirigente estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El examen de evaluación inició este lunes en escuelas de educación básica del país. Creemos nosotros que hay un gran proceso de formación con nuestros compañeros que no va a permitir la aplicación de la prueba. Ortega Madrigal precisó que los docentes adheridos a la CENTE consideran que la prueba carece de credibilidad. Por ello, mediante paros escolares, rechazarán la evaluación universal de los infantes. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad. Estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-200-215 o visítanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintora. Libros centenarios, utensilios diversos, fotografías familiares y documentos varios rodean a una de las más caras posesiones del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en la Sala Melchor Ocampo, el corazón conservado en formaldehído del prócer reformador. Hace 132 años que este órgano está en poder de la institución, donde la ciudadanía puede acudir a contemplarlo, junto con otras propiedades de quien fuera por dos veces gobernador de Michoacán, desde que tras su muerte una de sus descendientes decidiera conservarlo. Una vez que sucedió esto, su corazón se extrajo y su hija Josefa lo conservó durante algunos años. En 1881 el corazón es donado al Colegio de San Nicolás. El corazón de Ocampo, que este 3 de junio cumplió 152 años de haber dejado de latir, se preserva en el Colegio de San Nicolás mediante métodos simples que a costos mínimos permiten mantenerlo en buenas condiciones. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. Autoridades nicolaitas conmemoraron este lunes el 152 aniversario luctuoso de Melchor Ocampo, ideólogo de las leyes de reforma. La ceremonia se realizó en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, encabezó el acto en el aula mater del colegio para honrar la memoria del prócer nacido en Pocama, Michoacán. En la preparatoria número 5 se depositó una ofrenda frente al busto de Ocampo. El acto luctuoso concluyó en la Plaza Melchor Ocampo, en el centro histórico, donde alumnos de escuelas y facultades de la Universidad Michoacana montaron una guardia de honor. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. En sesión solemne del Congreso del Estado de Michoacán, el artista plástico Jorge Marín Gutiérrez recibió la presea Melchor Ocampo por su labor creativa. El Congreso de Michoacán otorgó el galardón.
Jesús Reina García, gobernador de Michoacán, entregó la condecoración que otorga anualmente el Poder Legislativo a personas o instituciones cuya labor se tradujo en un servicio o bien para el Estado o el país. La intervención de espacios urbanos y la utilización de metales, en particular el bronce, y reconceptuación de elementos cotidianos conforman parte de la obra de Jorge Marín. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.